empieza a escucharse inconformidad al interior del sindicato de pintores de la CTM por cobros excesivos de un préstamo. Tras recibir la mayoría de pintores de ese sindicato préstamos de 12 mil pesos, la empresa que hizo el trámite estuvo ausente por varios años sin cobrarles y en la actualidad se reaparece queriéndoles cobrar interés sobre interés. Al respecto, el secretario general de la CTM en la isla, Felipe Balán Cu, aclaró estos hechos desmintiendo la información original y señalando que solo unos cuantos pintores son los inconformes. No, yo creo que hay un documento firmado cuando se da y fueron con los intereses más blandos. De hecho, el mercado municipal no ha habido un problema ya. Los artesanos de Coral Negro y varias personas que pidieron el préstamo fueron beneficiados y han liquidado. Se les dio la segunda parte de su préstamo y no ha habido ningún problema. Pienso que estas personas que tienen problemas con sus formas de pago es precisamente por ello que arrastraron una deuda que se volvió, creo, impagable y los intereses pues pueden ser muy bajos, pero si tus pagos no los efectúas a tiempo, eso pues se van generando interés sobre interés. Ahora, la forma de préstamo es que el trabajador, con el aval del secretario general, nada más con la firma del secretario general, se le daba al trabajador. Asimismo, dándole la razón a la empresa responsable de estos préstamos, Felipe Balán aseguró que los deudores siempre tuvieron opción en dónde pagar y simplemente fueron descuidados, y hoy en día se les ha juntado los intereses, de tal manera dijo que no es real tal abuso por parte de esta empresa. El trabajador tenía la obligación de darle el dinero a su secretario general. El secretario general le extendía un recibo y a la vez la ficha de depósito del banco donde se efectúa el depósito hacia esta financiera, y así se estuvo trabajando. No sé qué problema así en serio, no se han acercado los pintores a platicar sobre este tema. Lo que sí tengo entendido es que varios de los compañeros pintores, por la situación, por la crisis que se vive, no pudieron solventar precisamente sus gastos y son los que tienen problemas, pero insisto, hay una gran mayoría de esta gente que ha estado puntual y no hay ningún problema en cuanto a ello. La empresa no es directo con nosotros, es trabajador y la financiera. Sí, lo único que hizo la CTM es un programa nacional. Lo único que hizo la CTM es bajar ese programa, aterrizarla para la gente de la CTM, es lo único que se hace. ¿En este caso la firma de quién adquirieron? La firma del secretario general. O sea, sin la firma del secretario general no le daban el préstamo a la persona. ¿La suya? No, del secretario general. Si es de los pintores, tiene que ser la firma del secretario general de los pintores. Si es de los artesanos, de David Calderón, su secretario general. Si es de hoteleros, puede ser Miguel Santamaría, puede ser Jenny Canto. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.